Alba Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por acudir a esta llamada de Cortinas Negras. Teníamos mucha ilusión en que estuvieras aquí con nosotros. Desde este verano que se ha hablado en el mundo del flamenco tanto de Alba Bazán, no queríamos dejar pasar la oportunidad de invitarte a que vinieras y bueno, así lo has hecho y de verdad muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Alba, ¿cuándo empieza esta maravillosa historia que estás viviendo del flamenco? Pues la verdad que empecé con 16 años. Tuve la suerte de caer en las manos de mi guitarrista y maestro, Manuel Lee. Y desde entonces, fue cuando empecé y desde entonces para acá. Muy bien. Me han dicho, o he leído por ahí, que te viene un poquito de familia, ¿no? ¿Tenías una abuela por ahí que hacía también de la suya o qué? ¿Cómo es eso? Mi abuela cantiñeaba, le gustaba mucho el flamenco, a mi abuelo también, mis abuelos paternos. Ajá. Les gustaba mucho el flamenco. A mi abuela le gustaba cantar, cantaba, yo la escuchaba cantar lavando en la pila, lavando la ropa, limpiando. Pero en ese momento el flamenco para la mujer no estaba como ahora, que tenemos mucha más libertad. Entonces ella no pudo nunca dedicarse a lo que es el flamenco. Este verano que se nos ha ido, ¿no? Estamos ahora ya casi buscando el final de septiembre, lo digo para los que nos vean en un futuro, ¿no? Este verano que se nos ha ido de 2018, para ti ha sido muy fructífero, ¿no? Me consta que te has hecho de algunos premios muy, muy interesantes, ¿no? Premio por Serrana en Prado del Rey, que no sé si era el primero o el segundo. Hace 6 años... con 19 años, sí. Gané también el primer premio. También lo tenía, ¿no? Claro, porque había leído yo algo ahí, sí. me despistó un poquito. Este año te lo has vuelto a llevar, Salón, ¿no? Sí. Tienes en tu haber también premio de Noche de Bajo Guía, ¿no? Un primer premio. Sí, un primer premio de jóvenes y al año siguiente me traje el de mayores también, o sea, con 19 años. De jóvenes valores, ¿no? Y después ya te... El de mayores. Y este año te has llevado el premio Topuli, que has tenido la gentileza de traernos. Sí, aquí lo traigo. Está ahí sobre la mesa, que te lo has llevado aquí en San Fernando, que pudimos verte en la venta de Vargas cuando lo recogiste. Bueno, ante todo, con todos estos premios, que no sé si no se nos escapa algo, enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo es ese cambio de estar con Manuel, con el que ahora hablaremos, ¿no? De estar con Manuel, tu profesor, que siempre lo nombran, ¿no? De estar con él en las clases. No sé, me imagino que al principio empiezas a cantiñar con él porque te gusta, ¿cómo es ese cambio? De repente, como te leo en las redes sociales a amigos y amigas que te escriben, ¿te lo vas a llevar todo o qué? ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo lo vives, no? Porque, bueno, hay que decirlo, eres una mujer joven y de golpe y porrazo empiezas a arrasar con premios, a que te llame todo el mundo. ¿Cómo se vive eso, Alba? Pues si a mí 10 años atrás me dice todo lo que yo andaría en este tiempo, no me lo creería, porque cuando empecé, como te he dicho, con 16 años, yo lo tenía como un hobby, empezaba a introducirme en lo que es el flamenco, pero no tenía ni idea porque no había escuchado nunca flamenco. Y una vez que empecé a descubrirlo, fue algo que me llenaba, que necesitaba cantar y escuchar siempre un poco más. Y a partir de ahí, pues he ido siguiendo, intermitiéndome en ese mundo, como se dice. Y ahora, pues poco a poco, no, es una forma de vivir, como dice Manuel, que no puedo dejarla. ¿En qué tiempo llevas con Manuel con la guitarra? ¿Desde que comenzaste, desde el principio, desde los 16 años? 10 años. Ajá. Y bueno, preséntanos tú a Manuel, lo conoces mejor que nosotros. Está ahí a tu vera. Y Manuel Lin, guitarrista. Mi guitarrista, aparte de ser mi guitarrista, un gran amigo y el que me aguanta hace 10 años de acá y el que me ha enseñado lo que yo sé del flamenco y me ha enseñado a vivirlo. Aquí tenemos a Manuel Lee. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Manuel, yo me imagino que un flamenco, un guitarrista,
evidentemente subirte a un escenario, tocar, todas esas sensaciones, ¿no? Quizás esté muy, muy manido el comentario, ¿no?, de que se siente, que tal cual, pero yo te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué se siente cuando un alumno o una alumna tuya vas viendo que va progresando, que cada vez lo hace mejor, que cada vez funciona? Hombre, la verdad es que, primero, una satisfacción muy grande, ¿no? Segundo, pues yo me he dedicado mucho tiempo a esto, ¿no? Y Alba, pues, lleva conmigo 10 años. Y la verdad es que la evolución ha sido muy rápida. O sea, ha sido bastante buena y rápida. Y yo tengo otra gente cantando y eso, bueno, que le cuestan un poco más, ¿no? Pero la verdad es que ella subió para arriba, para arriba, para arriba, y decía, espérate, espérate, no suba tanto, espérate. No, la verdad es que sí, que ha evolucionado bastante bien. Además, la prueba la tenemos en que, bueno, está ganando muchos concursos, está haciendo festivales, está haciendo peñas, y la verdad es que cada vez que vamos a un sitio casi siempre repetimos. Una de las cosas, estuvimos en Zamora, en el Festival de Zamora, un año, el primer año, estuvimos un poquito a contrapié porque no confiábamos mucho en nosotros, pero es que resulta que ya llevamos 4 años. O sea, entonces, es por algo, ¿no? Continúa yendo, ¿no? Allá Zamora, ¿no? Sí. Los estuvimos viendo en el balcón de la venta de Vargas. Este fue ahora en agosto, ¿no? Sí. En agosto, en julio. El 31 agosto, ¿no?, de julio, creo, ¿no? ¿31 de julio no, fue? No, 31 de julio. Qué buena memoria tiene. Creo que sí. Pues os estuvimos viendo que compartía ahí cartel con Carolina sí, Castilla, de aquí de San Fernando. Y, pero bueno, Carolina ya ha pasado por aquí por Cortina, le mandamos un beso. Pero hombre, hablando de lo que hiciste, y no, a mí me pareció estupendo, ¿no? Cuando estáis ahí arriba y veis las respuestas, que la hubo, de ese público aquí de San Fernando, en su mayoría, muchísima gente de fuera por la época estival, ¿no? ¿Cómo se vive eso, no? Y después, cuando bajáis a la venta adentro, te pregunto a ti, Alba. Sí, pues la verdad que fue un orgullo el ver al público, cómo reaccionó, la reacción del público y demás ante nosotros, porque también no habíamos cantado mucho aquí en San Fernando, era, y más en la venta de Vargas, como un sitio tan emblemático de San Fernando. Y un poquito de respeto también teníamos a ver cómo reaccionaba la gente, pero muy bien. Funcionó, ¿no? Sí. Doy fe. Cantar delante, cantar detrás, ¿qué diferencia hay? Con el toque lo mismo, cantar al baile, ¿no? Es lo que solemos decir cuando se canta detrás, ¿no? Yo canto para el baile también, pero me gusta más cantar para adelante. Porque cantar para el baile le estás cantando tú al bailador. El cantador siempre queda en un segundo plano. Aunque también es muy bueno porque coge muchas tablas, mucho compás y demás. Pero a mí me gusta más cantar para adelante, como decimos nosotros. Ajá. ¿Y en la guitarra hay alguna diferencia, Manuel? Yo pienso que cantar para atrás, como se dice, para atrás, cantar para atrás, ¿no? Yo creo que eso es una experiencia que casi todos los cantadores deben pasar por ahí, creo yo, porque podrían pasar grandes, ¿no? Como Chano Lobato, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la guitarra, la verdad es que hay mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia de tocar al bailado o bailadora que tocar a un cantador hacia adelante, ¿no? Adelante. Entonces, tú estás acompañando a un cantador y estás mucho más libre, te digo yo. Estás mucho más libre, donde tú te puedes quizás lucir un poco más. Y en el baile, pues bueno, tiene que estar sometido a lo que es el baile en sí, ¿no? A lo que es una bailadora o un bailador. De todos los palos, Alba, con los que, bueno, no sé si tendría que hacer la pregunta a ti o a Manuel. De todos los palos con los que Alba se enfrenta a la hora de elegir un repertorio, a la hora de cantar y demás, me imagino que hay algunos que se atraviesan y hay otros con los que te sientes en la gloria, ¿no? Que hasta los cantas en sueños, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde te sientes más a gusto? Yo me siento muy a gusto en los cantes de Cádiz, que creo que casi todos los que nacemos en CAI y alrededores lo llevamos en la sangre. Son más nuestros. Sí. Pero me gusta también mucho el cante por Ceguirilla, me gusta la malagueña, la granaína.
Yo, a mí me gusta todo, yo no le hago asco a ninguno, a ningún cante. ¿Y tú dónde la ves mejor, don Manuel? Bueno, la verdad es que Alba funciona muy bien en casi todos los cantes, ¿no? Como dice ella, Seguirilla la hace bastante, bastante bien, además le da con mucho, mucho corazón, le pone, ¿no? En todos los cantes. También hay unos cantes que suele hacerla poco, suele hacerlo poco de esos cantes, que son los cantes abandonados, ¿no? Como, perdón, La Javera, la Rondeña, cantes de esos que ella lo hace muy bien, pero no suele hacerlo mucho, no sé el motivo. Desde que empecé me ha gustado mucho Chocolate, La Paquera, me ha gustado mucho La Zayago, María Vargas. Y la verdad que me gusta mucho lo que es el flamenco, como decimos, la raíz del flamenco, los cantadores antiguos, son los espejos que yo me he solido mirar. Donde te has nutrido, ¿no? Sí. Lo has escuchado y lo has...
Alba, ¿proyectos de futuro? Ahora mismo estamos estudiando el grabar un disco, que sería el primero que haré. Y estamos estudiando a ver cómo lo podemos hacer y demás, porque a mí me gustaría que fuera de flamenco. Y de lo pasado, ¿cómo valoras, por ejemplo, después de lo que hemos dicho de los premios y demás, quizás sea repetirlo un poco, pero cómo valoras esta temporada, ¿no? Yo no sé si en el flamenco se abre y cierra temporada en septiembre, como en muchos otros oficios, ¿no? Pero ¿cómo valoras lo vivido en lo que va de año? La verdad que todos los años que llevo viviendo experiencias en este mundo del flamenco tienen algo especial, pero este año ha sido muy especial porque me ha hecho dar un saltito más. Bien. Manuel, dime. Ya así para despedirnos. Me imagino que en ese disco que habla Alba, ese posible disco, pues andas por ahí siempre de fiel escudero acompañándola, ¿no? Estarás con ella, estás metido en ese posible proyecto. Yo pienso que sí, si me deja así, si no, no. Bueno, es broma, broma, es broma. No, yo pienso que sí, que el proyecto puede ser bonito, porque queremos hacer un cante quizás que es nuevo. No voy a decir nada porque todavía está eso un poco en el aire, ¿sabes? Es una soleá, pero bueno, está ahí, ¿no? No puedo decir nada más, porque todavía no está muy claro la cosa, ¿no? Pero queremos hacer un disco de flamenco. Quizá meter algún tema, un tema flamenco, pero nuevo, o sea, nuevo, con la música totalmente nueva, ¿no? Y nada, luchando, sí, escogiendo cante, letra, intentar hacer todas las letras nuevas, o casi nuevas todas. O sea, no tirar de tema de letras populares ya cantadas. Quizá alguna se puede hacer, porque siempre es bueno tener una letra popular ahí, ¿no? Pero intentar de eso, de hacer letras nuevas, casi todo. Muy bien, bueno, ni que decir tiene que cuando se haga una realidad ese disco, pues que... Hombre, por supuesto, estaremos aquí. Podéis contar con nosotros. Yo por lo menos sí. Sí, yo también, claro que sí. Y acercaros por aquí, que nos encantará colaborar con vosotros y darle fuerza a ese disco para que vaya para adelante. Alba, muchísimos éxitos, que no pares, que sigas ahí porque lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Y Manuel, muchísimas gracias por estar detrás de Alba, por ayudarla, gracias a los dos por haber venido y como os he dicho antes, espero que repitamos. Muchas gracias, no dude que sí, que volveremos por aquí. Muchas gracias a ustedes por recibirnos de esta forma, ¿no? De acuerdo. Venga, gracias. Gracias. Yeah.